bienvenidos a este informativo.com a Oaxaca, que ya corresponde, ahora sí, cerrando esta semana, al 22 de abril del 2016, ya pues prácticamente a unas horas de que comience ya las campañas políticas de los diputados locales que quieren ocupar una curul en el Congreso del Estado. Estará iniciando formal y oficialmente a las 0 horas de este sábado 23 de abril, y bueno, por supuesto, algunos de ellos lo harán justo a esa hora, pero colocando algunas lonas, algunos pendones, pintando algunas bardas para que la ciudad ya amanezca con la publicidad electoral de cada uno de los aspirantes. Sin embargo, la gran mayoría de ellos va a arrancar actividades hasta el día de mañana, por la mañana. Le vamos a decir aquí quiénes van a arrancar campaña mañana, que tenemos conocimiento hasta el momento, y en dónde va a ser el inicio de su proselitismo buscando una curul, le repito, en el Congreso de Oaxaca también. Esta mañana estuvimos aquí en la Tierra Colectiva, en este lugar donde, bueno, pues ha estado impartiendo cultura a gente, a niños, niñas y jóvenes, y bueno, pues resulta que en esta parte del proceso judicial que se ha llevado contra su director, Sakemuni Chavarro Russell, bueno, pues esta mañana se ejecutó una más, fue desalojada esta tallera, ha ganado una parte de este juicio el que se ha acreditado como legítimo propietario, y con él platicamos, también platicamos con la gente que estuvo en la ejecución de esta resolución judicial en este momento, y le tenemos pues más adelante los detalles también. Platicamos con los dirigentes del sindicato de la construcción, adheridos a la CTM, José Triana, uno de ellos, y bueno, pues nuevamente se fueron a presentar en una obra de una empresa que está por asentarse aquí en Tuxtepec, que es una tienda departamental que se ubicará en la multiplaza, y bueno, le fueron a parar la obra, como lo han hecho con todas las empresas que han llegado a Tuxtepec. ¿Para qué? Para pedirle o la cuota, o pedirle que le metan gente a trabajar. De lo contrario, no los dejan ni siquiera poner un clavo. Entonces, pues con ellos platicamos y va usted a escuchar pues las declaraciones de ellos, y también vamos a hacer algún pequeño análisis de lo que está sucediendo en Tuxtepec con este tipo de sindicatos, porque no es nada más el de construcción quien ha hecho estas cosas, también hay otros sindicatos también de la misma CTM que ya agarraron el modo a los empresarios y ya le tienen tomada la medida. También, bueno, vamos a platicarle los casos de dengue, de chikungunya y de zika, que están a la baja, dice el sector salud. Más adelante también le vamos a presentar esto, y bueno, las actividades de Alejandro Murad Hinojosa, que está prometiendo reactivar algunos parques industriales en Oaxaca que están abandonados, porque dice que reactivándolos es como se podrá hacer mejor la economía, se podrá reactivar la economía de Oaxaca, que está muy, muy, muy decaída. Todo esto le tenemos información, mucho más, por supuesto, también, que más adelante le estaremos presentando. Permítame hacer rápidamente una pausa y regresamos con la información que ya tenemos lista. Informativo, punto y coma. El informativo de la noticia está en punto y coma. Búscanos en Facebook como Punto y Coma, y síguenos en Twitter, @ Punto y Coma OAX. Búscanos en YouTube como Punto y Coma. Informativo Punto y Coma.
restaurante Espadas Casablanca, ubicado en el corazón de Tuxtepec, Oaxaca. Le ofrecemos un rico buffet en sus desayunos de 7 a 12 del día, barra de ensaladas, exquisitos jugos naturales de frutas de la región. Deleítate con nosotros, exquisitos guisados, ensaladas, pastas, carnes y la especialidad en cortes de espada picaña, sirlón, arrachera y costilla, acompañado por exquisitos vinos nacionales y de importación. Contamos con amplios salones totalmente climatizados para que comparta con sus invitados fiestas y reuniones. 5 de mayo, esquina Hidalgo, a una cuadra del Zócalo, en el corazón de Tuxtepec, Oaxaca. Restaurant Espadas Casablanca. De regreso con ustedes, el análisis de la información punto y coma Oaxaca. Con una producción de Estrada Asociados y Consultores, estamos ofreciéndoles este espacio, el análisis de la noticia, entrevistas y sobre todo, qué está sucediendo en su entorno en el ámbito local, regional, desde el corazón de la cuenca del Papaloapan. De regreso, el análisis de la noticia a través de punto y coma Oaxaca. Siga nuestra plataforma www.icoma.com. Soy su amigo y servidor Bartolo Estrada a través del análisis de la noticia en Punto y Coma Oaxaca. Los esperamos cada semana. Oiga, le comentaba pues que esta mañana la tarea colectiva la desalojaron. Parte de este juicio que se está llevando y que le hemos dado también puntual seguimiento aquí en Punto y Coma. Y bueno, vamos a platicar, bueno, lo vamos a escuchar la plática que tuvimos con una de las personas del juzgado segundo que se presentaron esta mañana en las instalaciones de la taller colectiva aquí en la calle Morelos a desalojar el edificio. Vamos a escuchar las razones y para dónde va este proceso judicial. Buenos días. Es una diligencia de carácter judicial, propiamente llamada restitución de inmueble de manera provisional. Como se le explicó al propio procesado, es una restitución para darle entrega de manera provisional a la persona que acreditó hasta ahorita ser legítimo propietario de este inmueble. Entonces, como ustedes ya lo vieron, se están sacando las pertenencias y todos los muebles que había en el local, y el propio procesado se los está llevando a su domicilio. Después de que él termine de sacar todos los muebles, se le va a hacer entrega al propietario que hasta ahorita ha acreditado. Esto es de manera provisional. ¿Por qué de manera provisional? Porque todavía está un proceso, no hay una sentencia para que ya lo determine de manera definitiva. Por eso, como todavía está en proceso, se restituye de manera provisional, porque así lo faculta la ley. ¿Se está haciendo todo un inventario de lo que se está llevando? Se está haciendo un inventario de lo que se está llevando el procesado, para que al final la casa quede vacía y se le entregue al legítimo propietario, a la persona que hasta el día de hoy ha acreditado ser propietario. ¿Quiénes son estas personas? No se puede, ahí si no pudiera yo, porque está en proceso, sí, y porque ahorita con la ley de transparencia en el 2011, ellos se oponen a que sus datos precisamente sean revelados. Ahora bien, ¿este pueblo queda después de toda esta diligencia, queda cerrado y ya no se va a poner inicialmente? No, queda a disposición, como les vuelvo a repetir, de la persona que acreditó ser legítimo propietario. Él puede disponer del inmueble siempre y cuando no lo lapide, no lo venda, hasta que ya se determine en sentencia que ya es legítimo propietario. ¿Esto por qué? Hay un proceso, como ya se los dije al inicio, hay un proceso. Esto todavía está en proceso, no hay una sentencia y por eso se está haciendo de manera provisional. Esto lo inició la persona que hasta el momento ha acreditado ser propietario del inmueble donde estamos constituidos. Presentó una denuncia, esa denuncia la integró en su momento el Ministerio Público Investigador, lo consignó ante el juzgado, se libró la orden de aprehensión, se dictó auto de formal prisión y después de dictado el auto de formal prisión se sigue un proceso que le llamamos instrucción y la parte ofendida solicitó a petición del Ministerio Público que se le restituyera de manera provisional. ¿Qué doy? Despojo. Sí, y todo es de manera provisional, ¿eh?
Sí, hasta el día de hoy es de manera provisional. Si en sentencia el juez determina que tanto el procesado tiene la razón, se le va a restituir a él el inmueble. Pero si el propietario al que se le está entregando ahorita, a él le asiste la razón, se va a quedar de manera definitiva con el inmueble. Bueno, esto es lo que nos dijo la persona del juzgado familiar, pero también platicamos ahí mismo con Saquemón y Chavarro Russell, quien es el director de la tierra colectiva, que nos explica qué fue lo que pasó. Siendo parte de este proceso que se ha iniciado hoy esta mañana, bueno, se están viniendo aquí a pedirles el local. Así es, me encuentro con la noticia cuando llegamos de que violaron la chapa, esto justificado supuestamente en una orden judicial que se lleva durante el proceso de litigación del inmueble que ocupaba hasta este momento tallera colectiva. Se encuentra en el inmueble la juez de parte, por parte del juzgado segundo, que es la que lleva el procedimiento penal. Y bueno, ella plantea que este proceso está dictado por el juez, que es una orden de aseguramiento preventivo, algo así, o provisional, algo así es el término, no recuerdo. Y bueno, el proceso sigue, el proceso penal sigue, en el cual pues hay una denuncia por el supuesto delito de despojo, cuando bueno, ya la mayor parte de la ciudadanía sabe las condiciones en las que estaba el inmueble. Creo que es todo lo que puedo decir a la vez. Agradeceré todo el apoyo de las personas que puedan ofrecérnoslo. Seguimos en busca del espacio, a pesar de que al municipio se les hizo 3 solicitudes de espacio. Hasta la fecha no ha habido resolución alguna al cabildo del licenciado Sacre. Y bueno, esperamos que haya apoyo, si no es por parte de las autoridades, por parte de la ciudadanía, con la que siempre hemos contado y con quien se inicia este proyecto ciudadano. ¿Hoy qué van a hacer? Ya, bueno, tuvieron que llevar sus cosas. ¿Qué vas a hacer de entrada ahorita en estos días? ¿Cuál es el destino de tallera? Todos los jóvenes y las personas que vienen aquí, ¿qué va a pasar? Bueno, es un poco incierto, ¿no? Porque la galería, bueno, ya no va a estar activa. Tal vez suspendamos algunas actividades inmediatas, otras actividades itinerantes, como se tiene proyectado el tributo al río Papalopan, continúa, no se detiene. Reiteramos que la tallera, bueno, sí requiere un espacio físico, pero es un proyecto ciudadano, depende de personas, de ciudadanos. Continuaremos buscando espacios, continuaremos en esta búsqueda de la promoción de la identidad en las escuelas, como se ha estado haciendo hasta ahorita. Pues el espacio, sabíamos que había una incertidumbre con respecto a él, y bueno, finalmente ha habido hasta cierto punto una resolución parcial de esta situación. En este contexto, bueno, hago un llamado a todos los alumnos para comunicarles de forma informal, lo haremos en su momento directamente a sus padres, que se suspende clases en lo que se instala una nueva sede o un nuevo espacio para dar continuidad a actividades de tallera colectiva y sus operaciones. Comenta la persona que está haciendo esta diligencia que hay una posibilidad también de que a lo mejor se les pueda regresar a ustedes el local en 50 y 50 posibilidades, ¿lo aceptarían de nuevo de terminarse así? Pues claro que sí, reitero, hay una situación que es un procedimiento legal al cual estamos atenidos ambas partes, tanto demandante como demandado. Esto lo va a determinar algún tribunal de justicia. Y bueno, en caso de que se nos restablezca, pues sería de mucho beneficio, porque realmente el inmueble es para la ciudadanía, es de la ciudadanía, es un espacio cultural, como se ha concertado, de los pocos que hay ante cierta inoperancia generalizada. Y pues bueno, seguiremos en el proceso de litigación del inmueble, ¿no? Esto es, reitero, es una orden preventiva, hasta el momento no hay una resolución de ningún juez. Y pues bueno, no nos queda más que seguir en contacto, comunicaremos en breve qué pueda proceder o si vamos a estar en alguna otra instalación, algún otro espacio. Aunque bueno, como sabe la ciudadanía, nuestro presupuesto es bastante reducido. Ya mantendremos comunicado posteriormente. Tal vez hagamos una rueda de prensa el lunes para mantener una resolución, les comunicaremos en breve. Tú comentabas que ya habían metido 3 solicitudes al gobierno municipal de sí. Un espacio. No sé si se han acercado a otra autoridad o buscaría. Bueno, se les ha hecho comentarios como de forma informal a diputados, a senadores de la región, sin haber alguna respuesta, ¿no? No hay un compromiso. Las elecciones pasadas, pues, el señor Amaro, pues, no lo encontramos. Radica en la Ciudad de México. Con el senador Eviel dijo que podía haber posibilidades en algún futuro sin haber un compromiso real.
Y bueno, el municipio, supuestamente porque no habían tenido reuniones de cabildo extraordinarias, no se han hecho estas resoluciones. Y pues bueno, son otros 3 años, ¿no?, que se nos van de las manos sin mucho que hacer en la cultura. Es el mismo proceso. Reitero, la detención que se hizo en su momento sobre mi persona fue justamente por la litigación de este inmueble. Aclaro que no hay ningún otro procedimiento penal por el cual Tallera o yo pueda tener algún seguimiento. En este momento solamente se lleva a cabo la continuidad de ese mismo procedimiento que en su momento di un comunicado de prensa. El lunes, reitero, trabajaremos algún tipo de conferencia o sala de prensa para pues darle seguimiento a esto, ¿no? De si se mueve Tallera, si desaparece Tallera, no sé. Va a depender también de todo nuestro entorno, cómo se organiza. Bueno, pues esperaremos entonces el próximo lunes a ver si se hace esta conferencia de prensa y nos informan qué va a pasar con la Tallera colectiva y qué va a seguir en este juicio, pues bastante ya sonado. Aquí en Tuxtepec. Oiga, le comentaba yo que la Biblioteca Pública Municipal cumplió años hace muy poco, son 30 años ya de servicio. Vamos a ver cómo festejaron este evento aquí en Tuxtepec. Ávila Galán, cronista municipal de Tuxtepec. Cerca de esta importante actividad de esta mañana, sobre todo por un lugar que ha sabido sostenerse a través del tiempo. Pues esta biblioteca hoy está cumpliendo 30 años de la fundación, donde intervinieron dos presidentes municipales, que fue el contador Gerardo Meneses Ortega y don Félix Pérez. Con el contador se hizo todo el movimiento para, con todo un grupo de personas, para promover la biblioteca que habían quitado en la Cámara de Comercio, la Margarita Maza de Juárez, para pasarla a la biblioteca a la Casa de la Cultura, que crearon una. Entonces, esa vez habíamos dicho, ¿por qué no se crea una acá y se hubiera dejado aquella en donde estaba? Porque era una biblioteca, un centro pues grande, muy acreditado ya por el pueblo, y ahí salió el primer bibliotecario de Tuxtepec, que es Joaquín Soto Sierra, ¿no? Entonces se reunió una gente que ya he conocido ahorita, Soledad Ruiz Sarmiento, la señora Emma Gandis, la señora licenciada Zabaleta, Vicky Ruiz Sarmiento, el señor famoso Bernardino López, Punto Fuerte, que paz descanse, Emilio Martínez Lima, etcétera. Entonces la profesora Alejandrina Fernández. Y yo, en este caso, se hizo un comité, yo quedé como presidente, y andábamos por toda la ruta de Tuxtepec, en un bochito, pidiendo libros, se reunieron libros y todo. Y en el trienio, eso fue en el trienio de cuando se levantó el acta constitutiva con Gerardo Meneses Ortega, y en el trienio de don Félix Pérez en 1986, se inauguró. Vino don Víctor Bravo a inaugurar. Son 30 años de la biblioteca, que ahorita está encargada la señora Brígida, la contadora, y otros compañeros más, y vemos que ha habido movimientos de la biblioteca. Primero fue creada allá en los altos del Palacio Municipal, pero por la inseguridad, bueno, se pasó para acá con Salvador Santos Sierra, presidente, que está aquí actualmente, expresidente, y con Gustavo Pacheco. Subió aquí a donde está ahorita las instalaciones, que son instalaciones, pues son grandes, ¿no? Entonces hay muchas necesidades, hay muchas cosas que hay que hacer por la biblioteca, y yo, bueno, que esto es bueno recordarlo como alguna crónica realmente de la realidad de Tuxtepec. Es importante, o sea, ¿hacen falta las bibliotecas o ya la tecnología está por encima de un libro impreso, un libro aquí en un estante? Sí, definitivamente hace falta la biblioteca. Entre más biblioteca allá, por eso se creó el paralibros allá en el Parque Juárez. Entre más biblioteca haya, necesitamos la lectura en los niños, en los jóvenes, porque solamente la lectura te va a cambiar. Y ahorita vemos muchos problemas con los niños, que por las tareas que les dan, tienen que hacerla, que por la lectura, que por leer a veces
mucho en pues en las computadoras, ya los niños de 10, 12 años están usando lentes, ¿no? Yo siento como, y coincido con muchos escritores, que el libro jamás se va a sustituir, al menos que ya no haya papel en que imprimirlo, pero es necesario. Ahora, la lectura es básico. Por ahí viene la reforma educativa. La reforma educativa precisamente habla de eso, de mucha lectura, y eso no es a nivel de México. Lamentó que durante los últimos años, a nivel mundial, la exigencia de la lectura. La gente no quiere leer, Antonio. Realmente es difícil, no quieren leer. Es que es difícil ponerse, para ellos ponerse a leer una media hora. Mejor llegamos a la casa y estamos solos, prendemos la tele o buscamos a alguien con quien platicar, o el celular, etcétera. Pero es necesaria la lectura. Ahora, también, ¿qué se necesita hacer? ¿Qué tipo de campaña se tiene que promover? Pues para que la gente venga a las bibliotecas como se venía antes a leer, a cultivarse un poco, y ya dejar un poco la ociosidad de estar frente a la computadora, en los con todo esto. Bueno, aquí lo primero que hay que hacer es promover por medio de los maestros, y ahorita los maestros ya se les está exigiendo mucho, por ya es que es necesario, el que ellos están haciendo talleres literarios, talleres de creatividad, talleres de pintura. Los mismos maestros están colaborando en eso. Esa es una. Y la otra, que las mismas autoridades promuevan más bibliotecas. Por ejemplo, aquí falta una biblioteca en la parte del barrio abajo, que se le llamaba antes, lo que es el centro del Palacio. Hace falta una biblioteca, hacen falta varias bibliotecas, hacen falta pequeñas bibliotecas en las colonias, que los presidentes de colonias pueden promoverlo, porque solamente es la lectura la que nos va a salvar. También, lamentablemente, hay muchos gobiernos que no le apuestan a las bibliotecas, que no le apuestan a eso, le invierten en otras cosas. No, definitivamente, al gobierno, a ningún tipo de gobierno casi les conviene eso, porque despiertan la conciencia del pueblo. Vemos el plan educativo, que donde quitaron historia, quitaron filosofía. ¿Por qué? Porque eso te hace pensar, te hace razonar, te hace discernir, ¿no? Entonces te hace exigir, y es lo que no les conviene. Bueno, pues así las cosas con esta biblioteca. Felicidades a toda la gente, todo el personal de esta biblioteca, y de por supuesto toda la red de bibliotecas que hay aquí en el municipio de Tuxtepec, porque han sabido sobrevivir a los cambios tecnológicos, y eso es ya un logro importante para todos ustedes, ¿verdad? Muchísimas felicidades, y a nuestro amigo Antonio Ávila Galán, que tiene mucho tiempo de no verlo, un gusto poder platicar contigo ese día y actualizarnos en estas cosas, que además muchos buenos datos que yo no sabía de esta biblioteca, que yo usé en mis tiempos de estudiante cuando estaba en el Palacio Municipal todavía. Una biblioteca bastante completa, muy agradable siempre. Vamos a hacer una pausa y regresamos, tenemos más información para usted. Informativo Punto y Coma. El informativo de la noticia está en Punto y Coma. Búscanos en Facebook como Punto y Coma, y síguenos en Twitter @Punto y Coma OAX. Búscanos en YouTube como Punto y Coma. Informativo Punto y Coma. No busque más ni arriesgue su patrimonio. Su vehículo debe ser reparado con piezas originales. Para refacciones originales, búsquenos en Refaccionaria El Pistón. Todo en la marca Nissan, en nuestras dos tiendas en 5 de Mayo y en Boulevard Benito Juárez en Tuxtepec, Oaxaca. Tenemos servicio a domicilio. Llámenos al 875-7387. Refaccionaria El Pistón. Atendido por su propietario y amigo, Fernando Bautista Dávila. Sierra Bar, una tradición de los tuxtepecanos. Disfrute las mejores charradas del mundo y sus platillos exquisitos de carnes en un ambiente familiar. 4 pantallas para disfrutar de su deporte favorito. Vinos importados y del país. Su personal lo atenderá como en su hogar. 5 de Mayo, esquina Guerrero, en Tuxtepec, Oaxaca. Lunes a sábado de 12 a 12. Esto es nuestra tradición, hecha un estilo de vida. Sierra Bar. We'll be right back.
De Bodega, siempre pensando en ti, te ofrece un extenso surtido en frutas y verduras, carnes frías, lácteos, dulcería, desechables, abarrotes. Contamos con servicio de mayoreo, área de vinos y licores para esa ocasión especial. Servicio de papelería en nuestra planta alta. Disfruta del sabor de nuestro pan, elaborado en nuestras instalaciones. Promociones toda la semana. De Bodega, de la avenida 20 de noviembre, en Tuxtepec, Oaxaca. De Bodega, de Bodega, de Bodega. Centro de Especialidades Médicas, Fentanes. Doctor Sergio Sánchez Fentanes, urgencias médicas, ultrasonido, colposcopía. Doctora Iris M. Velasco López, ginecología y obstetricia, ultrasonido, colposcopía. Doctor José Alfredo Sánchez Fentanes, urgenciólogo, intensivista. Doctora Blanca Irma Díaz Díaz, pediatra. Compare precios y llámenos. Teléfonos 875-7748, 87-797-11. Servicio las 24 horas. La más alta calidad al mejor precio. Avenida Reforma número 493, Colonia La Piragua, Tuxtepec, Oaxaca. Centro de Especialidades Médicas Fentanes. Nos reímos porque hoy fue el día de la Lady 100 pesos, de verdad, este video que ha circulado en internet, híjoles, que cada personaje que se encuentra uno en la calle, ¿verdad? Y cada riesgo que tienen estos personajes de ser grabados, porque además ya el hacer desmanes en la calle ya tiene que ser muy cuidadoso. Si le gusta ser exhibicionista, pues adelante, pero si no, tenga mucho cuidado porque siempre va a haber alguien que esté con un celular en mano y grabando además. Y ahora con el internet, rápido se va a volver o lady o gentleman, así que mejor ya no le busque y mejor hay que portarnos un poquito bien, aunque es viernes. Y el cuerpo lo sabe, dicen también por ahí. Bueno, mire, cambiamos de tema. Vamos a hablarle de esto que a mí, en mi muy particular punto de vista, me parece una cosa ya muy seria y que tiene que, pues, de regularse de alguna manera. Hoy la empresa Fábricas de Francia, que está construyendo su tienda departamental dentro de la multiplaza, le fue detenida la obra por algunos minutos por integrantes del sindicato de la construcción de la CTM. Usted dirá, otra vez, y efectivamente, en la construcción de las tiendas de conveniencia, estas nuevas que hay en varios puntos de la ciudad, también se las detuvieron. En la construcción de la misma multiplaza, de la tienda departamental del club que está ahí al lado de la multiplaza, también del mismo restaurante de los arcos, esa también la detuvieron en su momento. La tienda de refacciones de autos que está en la entrada de Tuxtepec, también una de una cadena, también la detuvieron. Y bueno, pues así le podemos decir de todas las obras que hay en Tuxtepec, sobre todo las que vienen de capital extranjero, todas son detenidas en su funcionamiento. La cosa es así. Digo, le voy a presentar ahorita la entrevista con el dirigente del sindicato, pero le contextualizo rápidamente. La cosa es así. Llegan los inversionistas, empiezan su obra. Antes de arrancarla, publican pues la convocatoria para quienes sean maestros albañiles y todo este tipo de personal que se contrata para una obra de este tipo, ya sea negra o en este caso de remodelación de unas instalaciones que ya están hechas como la multiplaza. Bueno, pues se publican, estuvieron en la plaza, quien se interesó pues acudió a ciertas oficinas para que fuera contratado. Se hizo toda una base de personal, con personal también que ellos traen desde la Ciudad de México, porque son empresas que contratan constructoras que están dedicadas exclusivamente para crear este tipo de tiendas. Quien hizo el club que está al lado de la multiplaza es una empresa que ha hecho este club en toda la República Mexicana, es la misma empresa. Ellos ya saben construirlo, las especificaciones que les piden por norma y todo esto. Este tipo de tiendas, como son de cadena, porque son de la misma cadena de la nueva Walmart de México, bueno, pues entonces esta tienda también trae su propia empresa que le sabe construir la tienda departamental adaptada a una plaza de planta baja que no tiene un segundo piso, bueno, una serie de cosas. La plantilla estaba hecha, pero entonces ¿qué sucede? Cuando empieza la obra, no antes, cuando empieza la obra se presentan estas personas de la CTM a decirles que una, o les dan cuota, así, una cuota por dejarlos trabajar, o les dejan trabajar a su gente, y los meten a trabajar. Cuando la empresa ya hizo una convocatoria, contrató gente, ya tiene su plantilla laboral y ya empiezan a trabajar con la gente que ya contrataron, que es necesaria para una obra en determinado punto, quieren que les metan más gente. Entonces,
o es eso o es la cuota, y si no es ninguna de las dos, pues le paran la obra así nada más, porque no va a trabajar. Y así sucedió con la tienda de conveniencia que estaba justo frente a la Multiplaza, la primera que se abrió. No quisieron de ninguna de las dos maneras, le pararon la obra. El mismo edificio que está en la contraesquina, que es de obra de una aseguradora, en la contraesquina de la Casa de la Cultura, también le pararon esa obra, porque no quisieron ni dar la cuota, ni tampoco querían contratar más gente de la que necesita una obra. Le pararon la obra a los señores. Entonces sucedió lo mismo esta mañana en la Multiplaza. Ellos habían hecho ese movimiento cuando llegó la prensa. Llegaron primero algunos compañeros de otros medios de comunicación, como Buen Día, como el Tuxtepecano. Llegaron ahí y empezaron a cuestionar ahí, a sacar la información. Y ahí el que era encargado de la obra, el que está como encargado de la obra, les dijo que así llegaron la gente, estos dos dirigentes de la CTM. Llegaron a pedirles la cuota a cambio de pues dejarlos trabajar, o de lo contrario, que dejara trabajar por lo menos a 5 trabajadores, dicen ellos, a 5 trabajadores. Cuando les preguntaron a los dirigentes qué es lo que estaba sucediendo, los primeros compañeros que llegaron a la manifestación, los dirigentes dijeron que la persona del el residente de obra se había portado de una manera prepotente, de una manera grosera con ellos, que no les permitía ni siquiera acercarse. Cuando pues no fue así, cuando llegamos un segundo grupo de compañeros de prensa, entre ellos TV Bus, Expresión de la Cuenca, El Diario de Noticias y un servidor de Punto y Coma Oaxaca, Iconos Portal, ya la versión era de otra, y es la que vamos a escuchar ahorita en este momento. Pero pues resulta que estos dos líderes de la construcción pues han hecho esta manera de buscar que se les beneficie. Porque entonces, pues si no me contratas, de todos modos págame para que puedas entonces trabajar. Y esto es algo que está sucediendo en toda la CTM. Están haciendo lo mismo y con todas las obras. Con José Triana Quirón platicamos esta mañana, porque además los señores ya después no quisieron darnos entrevista, porque decía que ya no tenía ni caso, dice el señor. Porque no tiene caso, es algo sin importancia lo que está sucediendo, y pues evidentemente al decirle que entonces si no nos iban a dar entrevista nos íbamos a retirar, rápidamente ellos movieron, el residente de la obra les pidió también que nos dieran la entrevista, y la pudimos hacer fuera de la plaza ya, porque ahí nos alcanzaron, que es pues donde pudimos platicar con José Triana. Digo, le estoy contextualizando todo esto porque esto ha sucedido en otras obras. Vamos a escuchar lo que José Triana Girón, que representa este gremio sindical, nos dijo esta mañana aquí en Punto y Coma, Oaxaca. Ustedes bien saben que por los trabajos que se realizan aquí en la Multiplaza, ¿no? Muchas personas vienen de fuera, a lo mejor no saben que existe un sindicato, están a ciega. Pero nuestro deber nosotros como dirigentes de sindicato es buscarle empleo a la gente, pedirle, pues más que nada a los ingenieros o arquitectos que vengan, pues que nos den la oportunidad de participar. Ustedes bien saben que aquí está la economía muy baja. Todo el tiempo nos hemos manifestado que pues buscándole para ello, más que nada para la gente de aquí, ¿no? El ingeniero pues vino a hacer una obra de acá, se malinterpretaron las cosas. Ahorita estamos llegando a un acuerdo ya para que ambos no salgan los perjudicados, digamos, ni trabajador, ni tanto él, para que todos se medie, todos tengan la oportunidad de llevarlo a la casa, ¿no? A nosotros nuestra presión es de la gente, nosotros la gente nos dice, ¿sabes qué? Pues, oye, mira, cabrón, mira esto, y pues, nos obligan a veces a buscar y hacer esto, ¿no? Ustedes bien saben que ahorita, pues, está en tiempo de campaña y no hay trabajo, muchos andan en otras cosas, ¿no? Y pues nosotros, desgraciadamente, todo el tiempo hemos estado desamparados de los gobiernos y le buscamos de una forma u otra buscar empleo para nuestros agremiados, ¿no? Y ese fue el problema que se ocasionó esto, pero no, todo. ¿A qué punto se llegó? Pues ahorita ya vamos a repartir la obra, o sea, vamos a lo que puedan hacer nosotros, nuestra gente, va a participar en esa obra. Y ya llegamos a un acuerdo ahorita con ellos, porque como le digo, a veces nos vemos feo hacer ese tipo de manifestaciones, parar obra, que se ven mal imagen para tanto para Multiplaza y como para nosotros, ¿no? Y pues ya se llegó ahorita un arreglo y primeramente hoy ya vamos a comenzar labores para que todo salga bien, ¿no? ¿Cuántos espacios piensan dar? Pues tampoco engentarlo, ¿no? Ser justo también con ellos, ¿no? En lo que ellos puedan acomodar nuestra gente, claro. Si ellos traen 10,
pues también nosotros también ser equitativo, ¿no? Unos 8, 9 o 6, lo que se pueda, ¿no? Pero todo el tiempo balanceado todo, ¿no? Que no, no todo, sino que sea también equitativamente la cosa, ¿no? ¿Sabe cuántos están trabajando en esa obra? No, apenas comenzó, había un promedio de 6 personas. Apenas comenzó, por eso le digo, lo hacemos antes de que ya estén laborando más, ¿no? Porque también se nos hace feo que venga gente de fuera y la paren y se vayan, ¿no? Porque pues no nos gustaría también a nosotros el día de mañana que emigren a otro lugar, no hagan lo mismo, ¿no? No nos oponemos, pero también, como lo voy a repetir, que se comparta todo, para que todos gánenos. Nosotros tenemos familias aquí y acá dejamos nuestros recursos. Usted bien sabe que aquí compramos, aquí mismo se queda nuestro dinero, la fuente de empleo, todo lo que es. Por eso no queremos a veces que venga gente por lo mismo, ¿no? Usted bien sabe. Pero no, todo el tiempo hemos sido conscientes, porque nosotros llegamos al plático, al diálogo, y no afectamos tampoco a nadie. Queremos que nos den participación en todas las obras, que no nos vean con otra imagen de que vamos a otra cosa. No, pedimos trabajo, porque lo que se requiere aquí es fortalecernos más y tener más agremiados. Bueno, entonces así terminó. Después de unos minutos ya aceptó la empresa que está construyendo la tienda contratarles a 5 trabajadores. Llegaron como con 20, pero los contrataron 5 y ya se fueron, ya los dejaron trabajar. Entonces, si hay una convocatoria, estos señores no llegan cuando las obras. No puede ser posible que todo el pueblo sepa que va a venir una obra de este tipo y los señores de la CTM nunca se enteran hasta el momento, porque ese es el argumento. Ya de repente nos dimos cuenta que ya están construyendo un Oxxo, entonces vamos a pararlo y vamos a pedir la cuota o los trabajos. Entonces, las dirigencias sindicales, entonces, ¿para qué están? Las empresas que vienen a construir una tienda, un local, tienen que pasar por el ayuntamiento a pedir los permisos. Esto se hace público, o sea, se tiene que saber, porque además cuando contratan a los albañiles, pues ahí les preguntan si están agremiados o no a algún lugar y los contratan. Entonces, estos argumentos de que de repente ya un día amanecieron y ay, ya están construyendo ahora esta tienda departamental, ya no son creíbles. Y es que, si usted recordará, ya pareciera que la CTM se maneja de la misma manera. Hace cosa de un mes, un poquito más, usted recuerda que aquí le presentamos este caso, que incluso fue tema de análisis en la mesa con sus compañeros. Andrés, el sindicato de músicos que representaba Andrés Servis en aquel entonces, ahora otro de sus compañeros, pararon un evento que iba a haber del 14 de febrero en el Salón de Cerveceros, donde se presentarían el grupo musical Los Ángeles Negros. Llegó la CTM, le paró el evento cuando estaban instalándose el equipo de sonido de este grupo musical, y con el argumento ese que o le ponen un grupo a alternar o le dan una cuota o no trabaja, y le dan las 3 opciones. Entonces, ha habido casos de artistas, sobre todo en la expoferia, donde cuando se hacían las expoferias, cuando han traído artistas de pop, artistas rockeros, de otros géneros musicales, les han querido imponer grupos musicales locales. Y a veces en esos tiempos de la expoferia no había más que conjuntos tropicales. Entonces los empresarios, pues evidentemente, no querían poner a alternar a un artista como Lupita D'Alessio, que vino hace algunos años, con un conjunto tropical de un tecladista aquí local. Y pues porque no era la intención, los señores empresarios de este tipo de cosas no se manejan así. Pues entonces, como no quiere alternar, entonces tiene que caerse con una cuota para pagarle, para que se reparta entre los que están agremiados, entre los músicos, nada más por permitirles que hicieran su evento sin que ellos participaran. Si ninguna de las dos era, entonces definitivamente le pueden cancelar el evento. Así se dieron las expoferias. Cuando vino Pepe Aguilar, estuvo el sindicato de la CTM a nada de cancelar el evento con el artista ya en la expoferia para salir. Llegaron hasta el camión del artista, lo pararon el evento, le dijeron que si no había dinero o no había alternancia de cualquier grupo que pudiera llegar ahí, y que ya era más dinero por la hora del evento, le iban a parar la actividad del concierto. Entonces tuvo que aflojarse, como se dice vulgarmente, se tuvo que aflojar una lana ahí mismo en la expoferia para que pudiera actuar Pepe Aguilar ese día en la noche. Estas cosas que están sucediendo y que vienen sucediendo desde hace mucho tiempo, y que la CTM así se maneja. Como no tengo trabajo, quien viene a invertir a Tuxtepec, o quien viene a traer un espectáculo, me tiene que pagar a mí, porque pues conocemos la situación. No hay trabajo en Tuxtepec, efectivamente, pero tampoco son las maneras, porque hay procedimientos. En el caso de las obras,
cuando se sabe que una obra va a acudir, la CTM es la primera que tiene que estar en el momento que lleguen los inversionistas para plantearse, sabe que aquí tenemos obra, mano de obra, y váyanos considerando para contratar, no cuando ya está empezada la obra, cuando ya están los trabajadores en activo, cuando ya se quieren presentar y sorprender a los empresarios amagándolos como lo hace la CTM actualmente. No se vale que fuera o no fuera inversión de Tuxtepec o fuera de otro lugar, que siempre se comporten de la misma manera y que además se pongan en un plan bastante agresivo, porque los señores también con la prensa se pusieron muy agresivos en la mañana, cuando en otras ocasiones, y eso se les olvida a los señores, son los primeros que nos llaman a los medios de comunicación cuando hacen una toma de alguna obra, como en esta, no querían que nadie se supiera, pues lástima, porque si lo supimos, llegamos y les descubrimos, los cachamos en el momento que estaban ustedes haciendo esto, que otras veces lo han hecho y que otra vez sí les gusta que la prensa llegue, aunque qué rápido se les olvida quiénes son sus aliados y quiénes de repente ya los vuelven sus enemigos. Oiga, en otra información, le platico a usted que los casos de chikungunya, de zika y de dengue, pues están yendo a la baja, dice el sector salud, pero también lo que sí está incrementándose son los casos de varicela, que ya llevan más de 100 aquí en Tuxtepec y que pues esto ya de alguna manera prende algunos focos en el sector salud. Soy el doctor Fabio Cortés Joaquín, soy el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 3, Tuxtepec. Ahora que bueno, se reiniciaron actividades o se están reiniciando actividades en la Jurisdicción Sanitaria, usted como jefe, ¿cómo encuentra el edificio? ¿En qué condiciones fue entregado? ¿Y cómo se está restableciendo el servicio? Miren, afortunadamente el edificio se recibió en las mismas condiciones que en las que se ha encontrado normalmente. Como todo, pues nada más son cuestiones de limpieza por el polvo, nada más. Las actividades continúan cotidianamente. Las actividades se habían estado realizando no en las oficinas, en las instalaciones como tal, pero se estaban realizando en unidades alternas. Entonces, el servicio a la población, pues bueno, continúa abierto, nada más que ahora ya en las instalaciones para que no haya ningún problema, ¿no? Andar buscando dónde nos encontrábamos en las oficinas alternas. ¿En qué condiciones reciben el edificio ahora que ya terminó el parque? Estuvo tomado por casi 90 días. Ah, es lo que les mencionaba ahorita al inicio. O sea, el edificio se encuentra en las condiciones como cuando fueron cerradas al público, pero de todos modos no hubo ningún inconveniente, como todos los detalles de servicio. ¿Debería hacer trámite normalmente? Normalmente. Sí. ¿Todas las áreas están funcionando? Todas las áreas están funcionando. Como les mencioné al inicio, las actividades estaban realizando en oficinas alternas, pero de todos modos ahorita ya están en las instalaciones, ya están colocados aquí en las instalaciones. Oye, doctor, también bueno, estamos en una temporada bastante intensa de calor, un calor bastante fuerte que está haciendo en Tuxtepec, temperaturas muy elevadas. ¿Qué tipo de enfermedades son las que se presentan en esta temporada que la población debe tener en observación? Bueno, como ustedes saben, en temporada de calor, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes? Son las enfermedades diarreicas agudas, ¿no? En el cual, pues, es a través del calor, porque descompone más, con mayor facilidad los medicamentos, los alimentos. Sí. Entonces, por lo cual se le requiere a la población, pues, que mantenga bien hervida que hierva bien el agua, que cocine bien sus alimentos, que los refrigere en tiempo y forma, o sea, y sobre todo la hidratación, ¿no? O sea, es agua, ¿no? O sea, no bebidas azucaradas, o sea, de otro tipo, ¿no? De preferencia se recomienda agua, o en su caso, vida suero oral igual, o otro tipo de bebidas, ¿no? Es muy común ahorita este tipo de enfermedades, se están presentando con ustedes muchos tipos de... Mire, en la actualidad no tenemos muchos casos reportados, o sea, es lo que comúnmente o epidemiológicamente es normal, uh-huh. Sí, pero todos se hacen las recomendaciones de lavado de manos, comer frutas y verduras, tomar suficiente líquidos, como les digo, refrigerar bien los alimentos, cocerlos bien, tomar suficiente agua, ¿no? Que es lo que se recomienda, y no exponerse mucho tiempo al sol, sobre todo, ¿no? Para que no vayan a ser afectados también y que tengan un golpe de calor los ciudadanos, ¿no? Doctor, ahorita también por esta temporada están presentando muchos casos de varicela. Así es. ¿Cómo está trabajando aquí? Mire, afortunadamente no hay muchos casos como tal, ¿no? En total, hasta el día de hoy se han reportado lo que son 125 casos, incluyendo todas las instituciones, tanto los servicios de salud, IMSS, ISSSTE, las demás, ¿no? Nosotros como jurisdicción o como servicio de salud, al momento tenemos alrededor de 62, 63 casos nada más, los cuales son tratados sintomáticamente, y esto no ha creado
algo alarmante a la fecha. ¿Qué medidas debe tomar la gente? ¿Cómo saber si alguien está contagiado de varicela y qué medidas se toman? Mire, eso regularmente se es a través de erupciones cutáneas o erupciones o máculas o pápulas que se presentan en la piel, que son como ámpulas, así lo conocen la población, y en caso de que se presente, que acudan al centro de salud más cercano, ¿sí? Para que ahí se establezca si es o no es varicela, ¿sí? Y se le dé el tratamiento adecuado, ¿no? Y la orientación para que te reciba la atención adecuada. ¿No hay tratamiento casero para este tipo de cosas? No, mire, es que por lo regular a veces la gente tiende a hacer remedios, ¿no? Es bueno, sí, pero también hay que saber, por ejemplo, por lo regular a veces usan alcohol para quitar la comezón. En su momento quita la molestia, pero a la larga reseca la piel y ocasiona más comezón posteriormente. Entonces es por eso que se les recomienda que acudan al centro de salud más cercano, sí, para que se les dé el tratamiento sintomático. Doctor, finalmente también tenemos que, bueno, siguen ustedes trabajando en la lucha contra el Zika, contra el chikungunya y el dengue. ¿Cómo ha avanzado esto también? Mire, en la actualidad nada más tenemos un caso de Zika confirmado, pero ese es importado, no es de la región, sí, es alguien que acudió a la región, que fue a otro lugar y llegó con esta enfermedad. De dengue, pues afortunadamente al día de hoy tenemos 8 casos nada más, sí, y pues chikungunya ahorita no tenemos esos casos confirmados como tal. ¿A qué atribuye estas bajas en la cantidad de casos? Esto, mire, es gracias al esfuerzo de la misma población como de los trabajadores del servicio de salud a través de la prevención, ¿sí? Se hacen pláticas, se realizan talleres, actividades de descacharrización, sobre todo para el control larvario y poder controlar el mosquito, que es el transmisor de estas enfermedades, ¿no? ¿Tu mensaje a la población al respecto de estos temas? Pues bueno, sobre todo invitar a todas las mujeres embarazadas que en caso de que no estén llevando un control prenatal, acudan al centro de salud más cercano, igual que cuando presenten algún dato de alarma como es sangrado, dolor, zumbido de oídos, dolor en epigastrio, inflamación de los pies, acudan al centro de salud más cercano, para que de esta manera pueda ser orientado y puedan llevar un control prenatal adecuado, ¿sí? E igual se les invita a la población general, igual que las medidas ante el calor, pues bueno, que se laven las manos, que coman frutas y verduras, tomen suficientes líquidos, que no se expongan mucho tiempo al calor igual. Bueno, pues ojalá y no se sigan incrementando. Tenga usted mucho cuidado por estas temperaturas tan altas, esta humedad que ahora se ha presentado esta tarde aquí en Tuxtepec, sin duda va a traer problemas a la piel, a la salud, los cambios bruscos de entrar y salir de lugares con aire acondicionado, de verdad, y por supuesto comer en la calle. Tenga usted mucho cuidado con lo que come usted en la calle, donde lo come, que los alimentos siempre bien preparados, bien cocidos, para que evite usted una enfermedad. Fíjese que el Alejandro Murat Hinojosa, el candidato del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Nueva Alianza y del Partido Verde Ecologista de México a la gubernatura de Oaxaca, estuvo en San Francisco Telix. Vamos a ver las actividades que tuvo el candidato por allá. Necesitamos un gobierno que escuche y que solucione los problemas, expresó Alejandro Murat Hinojosa ante cientos de indígenas del Valle de Teco de Oaxaca. Durante su visita a San Francisco Telixtlahuaca, el candidato de la coalición Juntos Hacemos Más recordó que el gobierno es el empleado del pueblo y no al revés. Yo quiero hacer un gobierno de hechos, de resultados. Y me van a decir, bueno, ¿y por qué tú, Alejandro, sí y otros no? Les voy a decir por qué. Porque yo he sido un hombre de resultados toda mi vida. 16 años de historia en diferentes responsabilidades en el servicio público y privado, ahí están. Lamentó que durante los últimos años haya obras inconclusas y presupuestos sin ejecutar. El 50% hoy de los ingresos del estado de Oaxaca vienen del campo. Pero el campo ha estado abandonado. Hace un mes regresó la Secretaría de Agricultura 200 millones de pesos. Los regresó a la federación, como si no los necesitáramos. Por ello se comprometió a que su gobierno será de hecho y no de palabras. Además, aseguró que en esta comunidad se invertirá en salud, educación e infraestructura carretera. Muchas promesas, la gente creyó y ahora cómo estamos. Totalmente peor, Oaxaca va para abajo, pero con ustedes vamos para arriba.
Por último, Murat Hinojosa prometió volver cuando sea gobernador del estado para cumplir sus compromisos. Bueno, y en más actividad de Alejandro Murat, afirmó en Magdalena Apasco, en el Valle de Etlap, que en su gobierno se va a reactivar el Parque Industrial de Magdalena Apasco. También se comprometió a crear una universidad para que los jóvenes del Valle Eteco tengan mejores oportunidades de desarrollo. En entrevista, el candidato a gobernador de la coalición Juntos Hacemos Más dijo que la reactivación del parque industrial generará empleos bien remunerados y además detonará ingresos para las familias de esta región del estado. El parque industrial está subutilizado porque no se ha construido una atmósfera propicia para atraer la inversión, dijo, que son los instrumentos que piden las diferentes empresas para poder venir, así lo explicó. Si no se tiene una carretera adecuada que permita tener los ahorros logísticos en el transporte que se necesitan para las empresas, claramente nadie va a venir. Y si los costos de energía y de otro tipo de insumos no son los adecuados, pues tampoco van a venir, así lo señaló el candidato. Alejandro Murat reiteró que una de las prioridades de su gobierno es impulsar la generación de empleos bien remunerados. Hoy dijo, estamos aquí en Magdalena Pasco para evaluar, tener un diagnóstico preciso y dar los pasos para poder generar esta atmósfera propicia para hacer negocios, que nos permita salir al país y a nivel mundial atraer la inversión que tanto necesitan los oaxaqueños. Por su parte, el candidato PRI Partido Verde Panal destacó que los programas de apoyo a las mujeres serán una prioridad en su gobierno porque son las mujeres la fortaleza de Oaxaca, son las que ponen en alto el nombre de nuestro estado, son trabajadoras, son madres solteras que todos los días luchan por sacar adelante a sus hijos y son estudiantes que se preparan para cambiar el rostro de pobreza de nuestra tierra. Se trata, dijo, de tener un gobierno que haga equipo con el pueblo, que dé créditos a la palabra para las trabajadoras, que las mujeres tengan apoyos y que puedan crear sus negocios. Se trata de que haya centros de salud con médicos y medicinas para atender a la ciudadanía, recalcó. Y además recordó que en sus recorridos por el estado, una queja reiterada de las mujeres es que en los hospitales no las atienden y que no hay medicinas, por lo que trabajará en ello en su gobierno. Bueno, le comentaba que mañana están arrancando las campañas políticas para los que van a buscar ser diputados locales. El día de mañana, muy temprano, estarán haciéndose las invitaciones. Gabriel Cuenavarro, el quien representa al Partido Revolucionario Institucional y al Partido Verde Ecologista de México, está invitando a su inicio de campaña. Él lo va a hacer el día de mañana aquí en Tuxtepec, muy temprano, va a ser a las 8 de la mañana, lo va a hacer aquí en el Parque Miguel Hidalgo, por ahí el joven Gabriel Cuenavarro, tenemos un desplegado que le vamos a presentar a usted, que está invitando Gabriel Cue para su evento, para que le pueda yo precisar los datos y no errarlos. Esto es lo que Gabriel Cue hará el día de mañana para el arranque de campaña. Yo le decía, inicia a las 12 de la noche, formalmente a las 0 horas inicia la campaña, pero ellos, como en el caso de Gabriel, estarán arrancando hasta el día de mañana, pero por la mañana. Él le va a invitar una carrera, él va a hacer una carrera atlética por el centro de la ciudad. La va a iniciar a las 8 de la mañana, partiendo del Parque Hidalgo, en el barrio de La Piragua, y rumbo al Muro Boulevard, esquina calle Hidalgo, por donde empieza el Muro Boulevard, donde está el Boulevard Víctor Bravo Aguja, el malecón Víctor Bravo Aguja, ahí por una refresquería, donde se está una gasolinería también. Pues por ahí va a ser ese trayecto. Entonces a las 8 de la mañana Gabriel Cue estará haciendo pues la invitación que para que usted lo acompañe, si así lo desea, a arrancar en su campaña. Quien también va a iniciar el día de mañana, también a la misma hora, es la candidata de Movimiento Ciudadano, es Elvira Hernández. Ella lo va a hacer a las 8 de la mañana también, pero enfrente al Hospital General. Ella lo va a hacer ahí para que, pues también, si usted le simpatiza a esta señora, pues lo pueda hacer. También quien va a arrancar campaña el día de mañana, como parte de esto que están anunciando, es la candidata de Morena, la doctora Laura Estrada Maura. La doctora arrancará a las 3 de la tarde. Ella va a hacerlo a las 3:30 de la tarde en la Agencia Municipal de Loma Alta, hasta allá. Va a ser su arranque de campaña. Y bueno, también finalmente quien también hará lo suyo el día de mañana es Fernando Huerta, y con José Antonio Estefan Garfias estará siendo acompañado por él, y ellos estarán arrancando mañana, sábado también, el 23 de abril, en el Parque Hidalgo, ahí mismo también en el barrio de La Piragua, a las 4 de la tarde. Ahí Fernando Huerta Cerecedo y José Antonio Estefan Garfias estarán por ahí arrancando la campaña
para diputados locales y él manteniendo la campaña para gobernador del estado. Así las cosas para el día de mañana. Los demás nombres se los iremos revelando a través de redes sociales y de los horarios de los demás candidatos, porque no tenemos el dato de los demás partidos de PANAL, de PSD, de PRS, de PUP, de PES, tampoco los tenemos. Entonces le vamos a ir informando, seguramente a lo mejor no arrancan mañana, estarán arrancando el domingo, el lunes, dependiendo de las agendas que ellos tengan. Por supuesto le estaremos informando a través de punto y coma oaxaca.mx, a través de las redes sociales, a través del Twitter, del Facebook de punto y coma Oaxaca, en el personal y también de Iconos Portal. Con esto hemos llegado al final de este programa y de esta semana de mucha información, de mucho movimiento. Agradecemos de verdad el favor de su atención durante estos 5 días de trabajo aquí en el informativo Punto y Coma Oaxaca. Un saludo y de verdad un agradecimiento muy grande a toda la gente de Televisión Tuxtepecana que me hicieron el favor de invitarme hoy a uno de sus programas. Llegó la hora para platicar sobre pues mi experiencia y mi trabajo durante 15 años en esta empresa. Gracias a Bertín Valencia por la invitación, a Henry Fonseca, el productor de este programa, y por supuesto a todo el equipo de producción, y a Taisei Tort y a Paco Vidal, que me hicieron una entrevista bastante amena. Gracias, es muy bonito regresar también de repente a la casa que le dio a uno trabajo por 15 años, nada más 15 años, imagínese usted. Gracias, y con esto pues le deseamos también a usted un excelente fin de semana. Nos vemos aquí el lunes con toda la información de las campañas, del arranque de las campañas. Gracias.